Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, existió un próspero reino, gobernado por un joven emperador. Tenía un carácter muy difícil. ¡Y perdí el estilo! Perdón, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. ¡Perdón! Una consejera perversa. Y estás despedida. Tomaré el control y dirigiré el imperio. Y un grave problema. Lo voy a envenenar con esto. Oye, Kronk, ¿no tienes un poco más de esto, amigote? ¿Una llama? ¡Pero debía morir! Sí, qué raro. Sácalo de la ciudad y termina el trabajo. Su única esperanza es un humilde campesino. ¡Un demonio llama! ¿Un demonio llama? ¿Dónde? ¡Me secuestraste! ¿Y yo para qué quiero una llama? ¡Tú eres la mente criminal! ¡Tú dime! ¿Qué? Dime que ya está muerto. Bueno, no está tan muerto como queríamos. ¡Oh, oh! ¡Tesa, lo tengo! ¡Ahora está a salvo! ¡Oh, no! ¡No me toques, Pacha! ¿Por qué arriesgo mi vida por un zopenco como tú? Ahora sí me siento mal. ¡Mala llama! Ahora... ¿Por qué a mí? El emperador tiene una nueva imagen. Un nuevo compañero. Hay que trabajar juntos para salir de esto. ¡Lo hiciste a propósito! ¿Sabes qué? Me alegra que no seas un gigantón regordete, porque esto sería de verdad difícil. Y un estilo muy diferente. ¡Escorpiones! ¿Eh? Walt Disney Pictures presenta... La llama bailadora. Sí. Las locuras del emperador. Oh, oh. No tienes que decirme. Vamos a caer por una cascada gigante. Sí. ¿Y abajo hay piedras? Puede ser. Va a doler. ¡Oh, sí! Próximamente, solo en cines. Bienvenidos a un universo de fantasía, música y entretenimiento inimitables. El mundo de la videocolección Disney. Para reconocer su autenticidad, busque la firma original Disney o Walt Disney en la tapa del videocassette y el simpático holograma de Mickey en el lomo. Solo así se estará llevando los videos originales y completos de Disney que usted y su familia se merecen. Fíjese bien en... Y ahora, la gran búsqueda de talento para los 101 dálmatas continúa. No. Gracias, gracias. ¡Oh, qué lindo! ¿El que sigue? Oh. No lo creo. ¡El que sigue! Gracias, gracias. ¿Es una broma? ¡Perfecto! ¿Podemos conseguir otros 100 iguales? Walt Disney Pictures y el creador de Mi Pobre Angelito presentan la nueva película de los 101 dálmatas en vivo. Ah, vaya. ¡Llévate tus manchas! Ahora, la magia es real, próximamente. ¡Auxilio, Bob! Sí, fue secuestrado. ¿Qué vamos a hacer, Bob? Usar la cabeza. ¡Pero no mi cabeza! ¡Soy la Barbiki! ¡Soy papá casada! ¡Soy papá casada!
Disney Channel. Imagínate más. Aquí unidad beta, tenemos el paquete. Vamos de regreso. ¡Oigan, amigos! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¿Ya está aquí? ¡Esa es una buena noticia! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Es la nueva película de acción de Buzz Lightyear! ¡Tres, cuatro, retroceder a discreción! ¡Alguien meta la cinta! ¡Rápido! ¡Mis bracitos no alcanzan! Tranquilo, tranquilo, no te aceleres, Rex. ¡Métela! ¡Ay, ya se atoró! Hay que verla. ¡Sí! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Ya! Boss, no quiero ver toda la cinta. Solo quiero ver los comerciales del principio. ¿Qué? No le creas, Rex. Disculpe, señor Lightyear. Yo le sugiero que firme esa cinta. Algún día podría valer mucho. ¡La firmará otro día! ¡Métela! ¡Métela! Esta cosa no sirve. ¡No sirve! ¡Ay, ya no tolero el suspenso! ¡No lo tolero! ¡En serio que no! ¡Ah! ¡Se nos va! Rex. Ay, ay, ay. Creo que esta vez me excedí. ¡Los engañé! ¡Buena, Rex! ¡Qué gracioso! Buzz Lightyear, comando estelar. La aventura comienza. Este es el universo. Yo trabajo aquí. Mi nombre es Lightyear, Buzz Lightyear. Soy un guardián espacial. Mi compañero Quark Tinieblas y yo trabajamos en la unidad de protección galáctica del comando estelar. A las 8 horas recibimos un informe. Desaparecidos tres hombrecitos verdes. Fueron vistos por última vez en el comando estelar. Objetivo de la misión Alfa, localizar a los hombrecitos verdes lo antes posible. Rescataremos a estos hombrecitos verdes, aunque tengamos que ir al infinito y más allá.